Bienvenida mi gente de Turisteando con David a esta que sería la segunda parte de nuestro video Conociendo Sahoma. Recordándote que la primera parte está disponible en nuestro canal, de modo que te invito a que no te la pierdas. Si no viste la primera parte, en nuestro canal se encuentra la primera parte donde conocimos el Club Arroyo Hondo. En esta ocasión vamos a conocer diferentes destinos de Sahoma, como es la Iglesia La Milagrosa, las aguas termales. De modo que ya tú sabes, acompáñanos en esta aventura. Por ahí está Ali. Aquí está Ali. Gente, acabamos de llegar a Aguas Calientes. A La Milagrosa, de camino a las aguas termales acá en Sahoma. Le voy a dar un recorrido. Otra de las atracciones más visitadas en el hermoso Sahoma es la Sagrada Capilla La Milagrosa, que posee una arquitectura victoriana donada por don Manuel Arsenio Ureña a la Iglesia Católica. Ubicada en la comunidad de la Majagua de los Montones, construida en 2003 con árboles de centro de pino y un toque de cristal en sus ventanas, con escenas de las imágenes de la época de Cristo, algunas sillas de guano y artesanía. Es una de las obras más impactantes rodeada de ángeles. Ali encontró público por aquí. De nada. Ali. Mira, papi. Gracias, igual. Okay. Mamá, igual. Cuídense mucho. Eso es la oscuridad. Sí. La Milagrosa, mi gente. Estoy turisteando con David. Por ahí está Ali. Aquí está Ali. Mira, ay, me ignoró, me ignoró. Ay. De allí partimos de nuestro próximo destino, las Aguas Calientes. Gente, y acabamos de llegar a Aguas Calientes. Precios son 200 pesos. Los niños 125 y comunitarios 100. Hay una pequeña cafetería. Aquí vamos de camino a las Aguas Calientes. Este río sí está. Está muy diferente. ¿Pero es que este no tiene aire? Río por aquí. Aquí está la piscina de aguas termales. Por acá se va para el río. Nosotros primero vamos a hacer una visita al río. Luego venimos para las piscinas de agua caliente. Thank you.
Aguascalientes es un refrescante proyecto con dos piscinas. La primera, una pequeña, que se nutre de las aguas termales que fluyen por una pequeña tubería que había instalado la comunidad a la veta que emana de las rocas. Mientras que la segunda, y más grande, se alimenta tanto del agua caliente como de la fresca del río que pasa para equilibrar su temperatura. Asimismo te encontrarás con un sendero de 300 metros de acceso a la piscina y hasta la playita, un refrescante balneario de Bao en este punto. De acuerdo a informaciones, el diseño del arquitecto Ogniel de Moria permitió que este camino vecinal y puente de madera que puedes ver cuando llegas a este sendero se construya sin cortar un árbol. Pequeño puente. No le gustó lo del puente. Ven, Ali, ven. Ven. Ven, Ali, ven. Aquí ya se calma ya. Es increíble. La primera playa está linda. Turisteando con David, ahora nos vamos a dar un chapuzón en el río Bao. Esto queda cerca de las aguas termales, de las aguas calientes. Por ahí vemos a César, Jamie, Masi. Están por ahí, entonces ahora yo me voy a dar un pequeño chapuzón. Esta agua está bien fría. Mire lo transparente que está esa agua. Voy a dar un chapuzón aquí. ¡Qué fría! Por ahí vemos a César y a Ali. ¡Ali! Un nuevo amigo por aquí,
¿Qué le parece la experiencia acá? Muy, muy buena, el agua bien fría y muy bonito el lugar. ¿Te lo recomienda para la gente, para que puedan venir a compartir en familia? Muy recomendable, en familia, algo agradable y tranquilo aquí. Bueno, pues mándemelo un saludito ahí a la gente de Turiteando con David. Saluda a la gente de Turiteando con David. Ya ustedes saben. De camino a las aguas calientes, a la piscina de aguas calientes. Si pueden escuchar, aquí se escucha el ruido del río, el sonido del río. Miren el río. Y el tipo aquí, turisteando con David. Yo no le grabé a la gente. Aquí hay una pequeña ducha para tomar bañito. Este es el caño de donde sale el agua caliente. Ponele la mano. A ver, ponela. El agua un poco tibia. Oh. Por ahí vamos a Ali. ¡Ali! Perdónenme inglés, porque usted sabe que yo de inglés. Señores, aquí estamos en el parque. Yo estoy un chin cansado ya. Un chin no, yo estoy cansado ya. Salimos temprano. Jamie, mire cómo está. Con los zorros. Estamos aquí en el parque de Sajoma. Por ahí está Ali. Vamos a ver cuánto fanático levanta hoy.
gente, ya está un poquito oscuro ya en la noche. Esta es la casa donde nos estamos quedando. Un lugar bien chulo, bien bonito. Cocina doble. Aquí nos estamos quedando. Recorrido por la casa, mi gente. Esta es la habitación. Aquí nos vamos a quedar mi hermana y yo. Está bien cómodo, bien bonito. Ya ustedes saben. Este es el comedor. Esta es la cocina. ¡Ay! Pero si se está bajando, mi gente. Ay, varón, no puedo. Está llorando aquí. Varón. Llorando la cebolla, se está. No puedo con la presión, varón. Tenemos a Jamie por ahí fajando. Bien, ahorita una repetida cena, ¿eh? Ya ustedes saben, mire. Ay, varón, un momento de eso. Esta es la cebolla más linda que he visto en mi vida. Y nada, ya ustedes saben, ahorita para que vean el repetido plato. ¿Qué vamos a preparar, Jamie, César? Un paletico. Ensalada César. Pasta César. Pasta César. Vino del César, ¿no? En español, Jamie. I don't understand. Si usted no lo entendió, ya usted sabe. Open English. Pero está bien. Mi gente, aquí estamos en seguimiento. Mire, es César, no es que es César que está en esto. Mire cómo está. Uy. Esperemos que quede bueno eso, varón. ¿Cómo es eso? Esperemos que quede bueno. Que cuide. Usted no, yo traje mi patilla. Por si acaso. Por si. Ay. Lo puso ahí que se ve así. El Boris. César sigue por ahí, el hombre está fajado. Mi gente, este es el resultado de lo que preparó el señor César. Yo te grabo para mí también. Sí. Ay, mi madre. Y Maxi te ayudó con bueno, provecho. El tipo está aquí también. El tipo no ayudó, pero. Señores, buen provecho. El tipo nada más afiló los cuchillos. Gracias a Dios. Así nos levantamos, mi gente. César es un hombre completo: jamón, queso y pollo. Mira cómo está fajado. Hizo la cena, hizo el desayuno. Ese hombre no deja que uno haga de nada. Y si el anfitrión, bueno, yo tenía que dar la cara. La talla. Ya usted sabe qué compromiso cuando nosotros vayamos a invitar a César. Ay, mi madre. Ya usted sabe. Ahí está Ali, tranquilita. Y no quiere comer Ali. Come Ali, come. Señores, hasta aquí llegamos en compañía con César. Estamos recogiendo por aquí. César viene ahora, estamos recogiendo porque ya tenemos que regresar de vuelta a la realidad, lamentablemente. De vuelta a la realidad. No queríamos irnos, pero toca. Jamie me la voy a tener que llevar arrastrando porque no se quiere ir, pero no se puede quedar, que tome de ella. Yo no la tengo. César, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Ey, eso suena fuerte, me van a ejecutar. No.
Hubiera sido una... No. Es un placer tenerlo ustedes aquí. Qué bueno que la pasamos también. Yo tenía muchas ganas de conocer a Jamie, ya que la compañera la suya. Y usted es un tigre que uno le tiene mucho precio. Entonces, se transmite eso. Sí. Y una le emociona conocer gente así. Qué bueno que vinieron. Más, ¿y usted qué puede decirle? Un placer. Ay. Bien. Estoy recién levantado. Un discípulo le dijo había un paralítico en la entrada y le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Entonces, ya que usted no va a recibir más nada, vamos por la mano de Javier, ¿no? Y vamos a leer una pequeña porción de la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1. Dice: exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Mi gente, hemos llegado al final de esta aventura del día de hoy, recordando que si no estás suscrito, te suscriba, deje tus comentarios y recuerda ver nuestro próximo video. Recuerda ver el anterior si solamente viste esta parte. La anterior parte se encuentra en nuestro canal. Ya tú sabes. Hasta la próxima aventura. La gente de Turisteando con Davis.